Hola, me gustaría compartir contigo una de las últimas reflexiones a las que llegué después de un paciente que tuve en consulta. Me hizo pensar bastante en el funcionamiento de la mente humana, lo curiosa que es y lo mágica que es. Con este paciente en concreto, pues me explicó su situación, es un paciente que tengo ya desde hace un tiempo, y cuando yo estaba hablando, se mantuvo en silencio, escuchando. Pero luego lo primero que dijo no guardaba ninguna relación ni conexión con lo que yo le había explicado previamente. Y sin embargo, eso que estaba diciendo me hizo pensar que mientras yo hablaba, su mente estaba reflexionando para llegar a una conclusión que iba a ser muy beneficiosa y muy terapéutica para él. Y yo he experimentado esta sensación de que la mente está construyendo cosas importantes cuando estoy escuchando a otra persona decir cosas importantes. Lo he experimentado en muchas ocasiones, sobre todo cuando voy a conferencias o a cursos. Estoy escuchando al ponente o al profesor con atención, pero la mente humana, sabéis que puede ir mucho más rápido de la velocidad que tiene una persona al hablar. De hecho, yo ahora mismo estoy siguiendo un ritmo. Y tu mente va a muchísima más velocidad. Puedes estar pensando y entendiendo perfectamente lo que digo, pero a la vez puedes estar pensando y entendiendo muchas otras cosas. Lo que a mí me sucedió en esas ocasiones, en muchas ocasiones, es llegar a buenas ideas, ya sea de negocio, ya sea de planes, ya sea de proyectos, cuando otra persona estaba hablando de otra cosa totalmente diferente. Eso me hace reflexionar en la idea de que cuando te metes en un entorno de aprendizaje o de terapia, en donde tu mente se prepara para construir, para cambiar, para adaptarse, modificar, para crecer en definitiva, es importante lo que te está diciendo la otra persona, pero quizás no tanto, porque simplemente por estar metido en ese entorno de aprendizaje, tu mente está cambiando, tu mente está aprendiendo, quizás lo que te están diciendo o quizás, muy probablemente, otra cosa que no tiene nada que ver, pero a ti te está siendo de utilidad. Esto en definitiva es una capacidad creativa que tiene la mente cuando la tenemos ocupada prestando atención a otra cosa. Mucha gente le sucede también cuando está sometido a una situación en donde requiere que su mente esté totalmente ocupada, por ejemplo, cuando vas conduciendo, esa parte de tu mente se ocupa en lo necesario, en llevarte al sitio al que quieres ir. Pero luego tienes otra parte de la mente que está creando cosas, está moviendo, está construyendo, está reflexionando para llegar a conclusiones. Muchas veces, por lo tanto, el meterte en estos entornos en donde tienes que focalizar tu mente en algo que está pasando para dejar tu mente creativa libre, puede ser algo muy positivo y muy constructivo. Entonces es interesante a veces que vayas a cursos o incluso a terapia, no tanto por lo que te puede decir esa persona que te va a decir cosas, aprendizajes, sino por dar rienda suelta a tu cerebro para que haga eso que sabe hacer, que es crear, que es darte ideas, que es darte soluciones, y quizás no necesites que esas soluciones vengan desde fuera. Quizás las tengas tú ya dentro, pero si no te sometes a estos entornos específicos, no le estás dando la oportunidad a tu mente para que aparezcan esas ideas. Por eso te animo a ir a estos sitios, a estos entornos, a cursos, conferencia, también a terapia, por este efecto tan beneficioso que puede provocar en ti.